Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en el... para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión de Solo Negocios aquí el 26 de octubre a las 4 de la tarde en un día bastante, bastante, pues, con viento, ya en plena transición, ¿no, Luis? De una estación a otra. Me refiero a estación del año, no de radio. Y le agradezco, obviamente, su compañía. Mi nombre es Manuel García y este es Solo Negocios, como todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Permítanme presentar a Luis Enrique Gutiérrez Casas, que está del otro lado de la pantalla y del radio. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. En efecto, pues ya estamos en otro ambiente climático. Aunque el viento no es como una característica del otoño en esta región. No necesariamente. Y tampoco es característica del cambio climático, para que luego no vayan a decir que esto es el cambio climático. Ok, de lo que se conoce. O sea, todo lo, se lo achaca. Pero bueno, es un día a lo mejor inusual, pero sí con viento. Que ya se quejó por ahí Alejandro que el viento ya le causó estragos, ¿no? En su energía eléctrica. Y que precisamente de eso íbamos a estar hablando. Curiosamente, fíjate cómo le pasó la factura a Alejandro Sandoval de esto. Pues bueno, Luis, una semana, pues ya prácticamente la última, ¿no? De octubre. Ahora sí empieza Halloween y comenzamos ya diciembre, del otro lado del año, prácticamente. Así es, ya, bueno, pues es casi un cliché decir, pero pues el tiempo pasa rápido, ¿no? No, la verdad es que este 21 se me hizo más rápido que el 20, definitivamente, aunque con esta nueva realidad... Bueno, ya no sé. Ya dejo sobre la mesa si bueno o mala. Ya hay temas que ahorita están sobre la mesa que nos están ocupando más incluso que la propia pandemia, malamente, porque todavía la pandemia no se ha ido, no se ha acabado todo esto. Sin embargo, hay temas que se tienen que resolver y se tienen que platicar y se tienen que a veces discutir, ¿no? Entre ellos, pues bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, que es un tema que pues yo creo que nos va a llevar más de un programa en Solo Negocios, no solamente con... sino también con Alejandro, donde va a tener otro punto de vista que muy relevante, obviamente, que es el jurídico. Al final hay que recordar que la reforma es una reforma jurídica, que si bien va a tener otras implicaciones más que solamente el ámbito legal, también va a llevar un ámbito, obviamente, económico. Dicen por ahí, ¿verdad?, que también un ámbito social. Ahí ya dice, porque dicen que la CFE es un ente social, ¿no? Así dicen, así como que pues prácticamente se dedica nada más a otorgar un bien y no busca una remuneración a cambio o una ganancia como lo hacen las compañías neoliberales que quieren meterse en ese sector. Todo lo que comentas es así como lleva entre líneas, hay mensajes entre líneas de tu discurso. Como lo ponen, la verdad, Luis. A ver, vámonos por partes con esto de la reforma, porque la verdad es que sí hay una desinformación muy grande. Sí, el día de hoy precisamente vamos a platicar y seguramente esto es algo que vamos a estar haciendo durante algunos programas. Obviamente no tomando todo el tiempo del programa, pero sí parte de él. Y también dentro de otro de las emisiones que durante la semana se tiene, como lo que comentaste el día de mañana con Alejandro Sandoval. Pero mira, yo si me permites, yo quisiera comentaros otras cosas antes de entrar, vamos a decir, de lleno a la discusión de la reforma eléctrica, porque mira, sí he estado leyendo, he estado como informándome, empapándome, incluso leyendo documentos a veces muy técnicos sobre esto.
Y lo que yo logro ver, porque ahí vamos a decir distintos niveles de la discusión, independientemente de lo que es el documento de la reforma eléctrica, ¿sí? El de la iniciativa, ¿sí? De cambio constitucional. Y dentro de todos estos niveles de discusión, francamente hay uno que roza así verdaderas lagunas de información clara, verdaderas lagunas de información significativa. Es más un pleito, y lo tengo que decir en estos términos, es un pleito así como de barrio, ¿no? De esquina a esquina es increíble, cómo se baja el nivel de discusión de un tema tan importante. Mira, yo creo que no hay, vamos a decir, ni toda la razón de un lado ni de otro. Así lo voy a poner con toda esa claridad y no soy salomónico. Yo creo que lo podemos ir explicando. No obstante, el que ahora la gente, vamos a decir, informada o que tenga cierta, haya hecho cierta reflexión, no memística, o sea, no a través del meme, sino real, sino que se haya sentado a cavilar un poco, a reflexionar un poco. Lo cierto es que debemos de partir de algunos puntos porque el punto de partida, el punto de inicio, es importante porque es lo que incluso va a permear o va a definir el posicionamiento. En principio hay que preguntarnos, y sobre todo cuando la gente discute esto, claro que pienso yo que tiene en mente y tiene con toda claridad si está considerando o si se ha preguntado o si ha intentado explicarse si la energía eléctrica como tal es un bien estratégico, uno, y si es un bien estratégico para la economía, si es un bien estratégico para el desarrollo nacional o incluso si es un bien que se le conoce como bien estratégico de seguridad nacional. Si nosotros empezamos a definir esto, creo que vamos a ir aclarando cosas, ¿sí? Es decir, ¿es un bien normal de mercado o es un bien distinto? Por lo tanto, para matizar, por lo tanto, para abrir distintas puertas, porque en este caso, aún claro que sí, que participa de un mercado el bien de energía eléctrica, pero en este caso, ¿qué tipo de características tienen? Por otra parte, creo que es importante también que se le haya echado un vistazo a la historia, sobre todo, bueno, a la historia no solo de la Comisión Federal de Electricidad, sino a la historia de cómo el país empieza a electrificarse y sobre todo las razones, esta sí específicamente, de la nacionalización. De hecho, en el periodo, los periodos tanto de Lázaro Cárdenas, que ya hay una reforma, como de hasta López Mateos, que es parte de cuando se están creando distintas empresas, porque no solo es la Comisión Federal de Electricidad, sino hay que recordar que estaba la compañía de Luz y Fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Luego, eso también nos puede dar elementos de análisis, elementos importantes para luego reflexionarlos. Luego también hay que entender si dentro de toda esta discusión hay intereses económicos o no. Y cuando hablo de intereses económicos, no hablo del interés económico de la familia que habita una vivienda o de la pequeña empresa, sino hay intereses económicos involucrados de grandes empresas y de grandes inversiones. Porque eso permea mucho la discusión, eso también sesga mucho la discusión. Y final, bueno, y también otra cosa es si esto es ideológico, porque si partimos de un punto en donde pensamos que es el mercado, vamos a decir, la institución más eficiente que resuelve, ¿sí? Que resuelve la oferta, y en este caso a partir de la interacción de oferta y demanda, y que es suficiente y que es eficiente. Además, bueno, pues estamos en un punto de partida donde ya estamos, de alguna manera, dibujando o predeterminando una conclusión. Pero también si asumimos que es el Estado el que realmente protege los intereses de la sociedad, que los asume y los protege y es la mejor institución que lo hace, también estamos prefigurando
una conclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos vamos con ello, estamos atendiendo lo que es ideología. Así, evidentemente ideología. Es que ahí va un punto, Luis. Mira, definitivamente la discusión, y que obviamente se está yendo a márgenes o en temas económicos, en temas legales, la realidad es muy sencilla. Esta reforma, yo pienso, se está centrando en un punto muy claro y muy práctico. ¿Quién debe de llevar el control de un, vamos a decir, un sector como es el energético en un país? Ese es, o sea, es decir, si el particular o el Estado. No, bueno, no el energético, aunque sí está implícita la discusión, sino en este caso de la generación de energía. La generación de energía, pues, pero digo, al final es una cuestión que también se va a abrir a otros, como por ejemplo los metales, como el litio o los minerales, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a esto? Yo sí creo, y yo coincido, siempre están, no sé por qué, la discusión. Yo el problema que veo aquí y lo que sí me preocupa es que cuando está hablando Obrador, cuando está hablando Bartlett, cuando está hablando la gente de gobierno, se va muy radical diciendo que el mercado es el malo y que los buenos y la función social la hace la CFE, cosa que nadie se traga esa historia. No, ok, yo estoy de acuerdo, por eso estoy anticipando. Sí. Que hay una predeterminación en nuestra posición, en la posición de cada quien, en función de si asume, si el Estado es el que realmente el que protege los intereses sociales, lo que sea. Pero también, en lo que he leído también, diferentes sectores de la iniciativa privada, particularmente aquellos que representan grandes capitales, porque quiero decirte que he escuchado a representantes del sector empresarial, como vamos a decir, más, intentan ser más objetivos, más racionales, y sí, incluso dicen lo que está mal de lo que se hizo hay que borrarlo. Así lo dicen, y te estoy hablando de representantes de la Coparmex, por ejemplo. No, claro. Pero, digo, lo otro es, así como tú comentaste, evidentemente el gobierno asume que nosotros somos los que mejor representamos, la CFE es el actor social fundamental aquí, bla, bla, no sé qué, pero también desde la perspectiva de también ideológica de algunos organismos de los que te comento, es solo el mercado es el que funciona, el mercado es el eficiente, lo cual insisto mucho que ambas posiciones así de entrada son posiciones ideológicas. Claro, pero además las dos están mal. Mira, yo coincido en eso. ¿Quién tiene que llevar el control de esto? Si me preguntas a mí, y porque ponen unos ejemplos, España, especialmente ponen España y ponen el caso de Houston, ¿no? Estados Unidos ahora en esta última nevada, dicen que es el Estado. Y sí, yo creo que el Estado debe de llevar el control en este sentido. O sea, y no digo el control, sino el Estado debe garantizar por lo menos un mínimo de que van a poder ofertarse o va a haber una cantidad disponible de energía para poder incluso hasta controlar los precios. ¿Sabes qué me está mandando a corte, Arturo? Corte y regresamos rápidamente, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces te digo, Luis, para que veas, yo sí creo, para que no pienses que soy un neoliberal, o sea, yo sí creo que el Estado debe de tener injerencia al menos. No, pero yo lo entiendo y es que creo que hacia allá vamos a llegar en una discusión más racional. O sea, pero si tú prefiguras un posicionamiento ideológico, claro, sí, si tú no ubicas el bien energía eléctrica no como un bien normal, no es producir canicas, no es producir claro, no chamarras canicas, de cuero, o sea, entonces si ya vas tú poniendo en la mesa eso, creo que de entrada estás poniendo elementos para que la discusión sea más seria. Eso no te lleva a que te vayas a poner de acuerdo, pero creo que sí te lleva a que hay puntos comunes para entender el problema. Es que eso yo creo que no, ni siquiera está en discusión y debería estar en discusión. Bueno, tú dices que no está en discusión, pero sí está en discusión. Diciendo, vamos a privatizar CFE. No, no, pero al final, ¿cómo privatizaríamos CFE y con qué capital podríamos comprarla, ¿no? Pero mira, a esto voy. Hay un caso, y yo recuerdo que lo leí en el 90 y tantos, cuando fue una crisis en China, que digo, cuando estaba la discusión de la famosa tercera vía, que hoy en día parece que ya se olvidó que es un caso similar en esto. O sea, es decir, ni todo el mercado lo puede manejar,
ni todo lo puede manejar el Estado, no, no todo lo podemos estatizar, debemos generar una tercera vía social, evidentemente, con un ámbito. Pero ese es el principio que ya, bueno, evidentemente surgió algo que se llama tercera vía, que luego se le vinculó más a una especie de socialdemocracia, no sé qué. Exactamente. Pero eso ya está dibujado con lo que se llama el principio de subsidiariedad. Claro, pero a lo que voy aquí es que, si te fijas, están puestos y está montado, al menos lo que yo estoy viendo, los comerciales del gobierno, en totalmente el Estado, porque los de enfrente no pueden hacerlo. Ahora, yo mi pregunta, y la verdad, te lo digo sinceramente, mi preocupación es, ok, yo sí creo que el Estado debe involucrarse, que el Estado debe estar participando ahí, produciendo, ya sea como monopolio, no sé, o como una parte importante. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí al aire. Y estamos platicando precisamente en la mesa, Luis Enrique y un servidor, Emanuel García. Estamos hablando de esta famosa reforma energética y tratando, bueno, reforma eléctrica, que tiene también una parte... No, pero la iniciativa sí va mucho más allá, ¿eh? O sea, es decir, no es una reforma energética integral, pero tampoco es precisamente nada más una reforma eléctrica, ¿eh? Sí, porque incluye lo que habíamos comentado, ¿no? Ahorita cuestiones como el litio, que busca una transición, obviamente, de energías. Pero bueno, estamos platicando, tratando de entender un poquito de los puntos que sí hay mucha desinformación por ambas partes, o sea, no nada más por los neoliberales que dice Obrador, sino también por parte del gobierno, porque incluso la manera en que lo ha manejado ha habido... No, yo creo que la desinformación está en un nivel de discusión general. Es decir, que muchos asumen y lo que sea. Más bien, la discusión entre gobierno y entre estos representantes que son los más activos en contra de la reforma eléctrica, y sí tengo que decirlo así, muy, muy vinculados a un grupo de partidos políticos, porque así está. Porque la idea es de Morena, entonces no funciona y están... Sí, bueno, entonces ahí es, no es que haya desinformación, sencillamente hay intereses. O sea, los puntos de discusión, ¿sí? Están fuertes, son, yo creo que están dentro de lo que acabo de comentar, ¿sí? Y tal vez eso a veces de posibilidades de tener elementos comunes, pero los puntos de discusión están en lo técnico y en los intereses económicos, que luego además sí permean intereses políticos. Claro que sí. Si nosotros pudiésemos diferenciar eso y llevar a una discusión más técnica algunas cuestiones que se están manejando ahora, y las comentaré dos o tres de ellas, claro que avanzaría mucho. Pero está increíblemente, increíblemente contaminada esta discusión. Pero mira, yo el punto ahí, yo creo que en lo que sí se debe coincidir es, el Estado obviamente debe intervenir en ese sector, intervenir ya sea con una empresa, con la mayor empresa, con la única empresa, bueno, ahí ya quién sabe. Pero lo que yo voy es, no hay discusión en cuanto a la importancia social que tiene la CFE. Que te la vendan como una hermanita de la caridad, donde estás vendiendo la energía eléctrica como si fuera un derecho, además, y como si fuera, porque también te dice garantiza la energía eléctrica para los mexicanos, pero si un mexicano no paga, le cortan, se acabó la historia, ¿no? Entonces no es así como que el fondo social que ellos pretenden dar, sin embargo, obviamente es un bien común, definitivamente. Ahí sí lo podemos, digamos, poner así. Mi pregunta es, aún así, ¿qué tan eficiente es como empresa de gobierno? Bueno, aquí yo entraría en primero en una etapa histórica muy rápida, ¿no? No quiero, vamos a decir, llenar de esto. Lo cierto es que así como Pemex, así las compañías que generaron, transmitieron y distribuyeron energía eléctrica, que eran compañías públicas en la era moderna de México y todavía en parte de la... y todavía ahora en esta etapa contemporánea, finalmente estuvieron subsidiando por un principio de desarrollo nacional. No hay que olvidar eso nunca. ¿Qué significa esto? Que la población ni las empresas pagábamos o estuvieron pagando los precios del mercado. Que quede clarísimo eso. Finalmente fue a través de los subsidios, que además era parte, obviamente, de los impuestos,
¿sí? A través de los cuales se estuvo durante una etapa financiando el desarrollo nacional. ¿Sí? Me parece bien que en la teoría económica hay incluso se justifica esto a través de lo que se le llama el Big Push, el impulso inicial, lo que sea, ahí está. A mí me parece bien. Lo que ocurre es que luego hay una etapa en donde la CFE, claro que estaba ya, yo tengo que decirlo así, estaba ya como llena de una serie de elementos de ineficiencia. Uno de ellos, y ya hablo de la época contemporánea, desde mi perspectiva, y uno de ellos, una de estas fuentes de ineficiencia, era claro esto, que no había una competencia. Finalmente, sea el monopolio que sea, de cualquier empresa, sí, sobre todo, si no hay ni siquiera en el largo plazo la posibilidad de que tengan otros competidores o otros bienes sustitutos, te lleva a, no te estimula a cambiar, no te estimula a adaptarte. Eso es uno. Y lo otro, si hay una obesidad o si hay una ineficiencia a partir precisamente de un crecimiento y también tenemos que decirlo, de actos de corrupción dentro de la empresa. Así. Corrupción, burocracia, Burocracias, fiscales. obesidad, lo que sea. Sí existió eso. Pero ojo, ojo con lo que tengo, con lo que estoy comentando. Luego ocurre que hay una estrategia que tiene que ver con esta etapa que le llaman neoliberal, que sea lo que sea, pero para mí es una etapa de que funda las bases para una mayor concentración del capital. O sea, para mí es eso. Llámenle como le llamen. Privada. Sí, de concentración capital. Estamos en una Y construcción. entonces a partir de ahí se empieza a hablar la participación del sector privado. Y de hecho en 1992 se genera la primera ley que permite la participación privada dentro del sector eléctrico. Esto es como Salinas de Gortari. A ver, De hecho, esa es la que están criticando ahora, presente. No, no, no es la que están criticando ahora. Finalmente empieza ahí una trama. Y esta trama tiene que ver con una, que desde como yo lo veo, Afia, es como toda una estrategia de desmantelamiento y descapitalización de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, no solo la comisión, sino del aparato público generador y de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque este es un gran mercado y se sabe, después de Brasil, México es el mayor mercado de energía eléctrica de Latinoamérica. Ahora, ¿qué ocurre? Que se llega al punto en donde se desaparece a luz y fuerza. Y bueno, tú sabes todos los problemas que generó, todos los problemas sociales. Ojo, no estamos desconociendo los problemas de corrupción, de burocracia y de ineficiencia de la CFE. Estamos también contextualizando otra estrategia que hay, ¿sí? Luego, lo que viene con esto es que esta estrategia como desmantelamiento se concreta. En el 2010 un cambio que permite todavía una mayor participación privada, empiezan a surgir otro tipo de formatos, de contratos, de empresas. De hecho, desde 1992 se crean estos que le llaman empresas independientes, ¿no? Generadoras de energía eléctrica. Y luego van surgiendo y se van consolidando lo que son los contratos de autoabastecimiento. No son nuevos los contratos de autoabastecimiento. Ahora, lo que sí es que llega la reforma del 2013 y 2014, y es ahí donde ahora sí se plantea un desmantelamiento de todos los procesos que la CFE controlaba. Alguien podrá decir, y es que ahí está la discusión técnica, es que era mejor, así está, la escala de producción de Pemex era tan grande que era ineficiente. Eso se puede decir, claro, pero también se puede decir, oye, pero no le permites un verdadero control y al rato vas a estar vendiendo pieza por pieza. Es como si desarmaras el automóvil y dices, mira, ya no anda el automóvil, pues ya le quitaste las llantas, pero voy a vender pieza por pieza. Francamente, hacia allá íbamos. Bueno, Sí, pero hacia allá íbamos. Ahora, y luego en el 2019, pues ya hay obviamente una revisión, una interpretación, se vean cuestiones que están pasando que las podemos comentar, obviamente debemos comentarlas, algunas negativas, ¿sí?
¿sí? No necesariamente todas, y se crea la, bueno, se aprueba la ley, ¿sí? La ley de energía eléctrica, ¿sí? Al final, por No en fin. el 19, sí, pero ¿qué ocurre? Que principalmente, ahora que estaba viendo un video del subdirector de Coparmex del área de presente del sector energético, decía, a esos malos hay que quitarlos. Él sí lo decía y él sí reconocía. Y es que hay pues una serie de empresas que en este caso son grandes, ni siquiera son medianas ni pequeñas, Ojalá, y eso somos es para nosotros. los grandes consumidores, o sea, no Sí, para... que estuvieron aprovechando una situación en la que incluso hacían que la CFE financiara más y no se capitalizara. Finalmente ni siquiera había competencia. O sea, se estaba diciendo, va a haber competencia. No se está hablando de una competencia de libre mercado. Eso también es cierto. Es otra forma de determinar precios que luego platicaremos, que Sigue es siendo muy técnica. en los casos un oligopolio. Pero luego, y lo importante aquí es, y esto es lo importante, me parece a mí, que podemos decir muy rápido antes de ir a otro segmento comercial, es que se amparan estas empresas. Porque a estas empresas se les obliga a pagar lo que se llama la transmisión. Finalmente, no sé si es el porteo. No la pagan. Pues es Y decir, como, pero de o todas maneras sea, hay que llevarla de un lado a otro y utilizan la estructura de... utilizan la estructura, sí. Y entonces ahí se les obligaba a pagar. Sí, incluso se actualizaron los precios, se les obliga a pagar, pero se amparan. Y se amparan y se les acepta el amparo. ¿Qué significa esto? ¿Sabes a lo que llevó eso? Nada más eso y dos o tres cositas más. Digo que lo paga. A esta iniciativa de reforma constitucional. Claro. Porque todo estaba, por decir así, si no todo, por lo menos había una parte importante resuelta de las inquietudes que tenía el gobierno, de lo que considera que estaba pasando mal, estaba resuelto con la ley, ¿sí? Del 2019. Pero entonces pasa esto, se enfrentan y las empresas no quieren perder. La verdad es que yo sí creo, la CFE tiene que reestructurarse, tiene que ser más eficiente, no tiene que obviarlo, no porque digamos que deba controlar o se deba hacer de alguna manera la principal empresa del país en generación, distribución de energía eléctrica, no por eso se obvia, se le debe obviar hacia sus responsabilidades, que incluso son sociales, y una responsabilidad social es ser más eficiente. Claro. Oye, nos están Así. mandando a corte ya, Arturo, ahorita que lo invocaste, pero vámonos a corte, regresamos rápidamente para ver precisamente ese punto de la eficiencia de esta compañía. ¿Ok? Listo. Es que ve, Luis, mira, a mí lo que me preocupa es precisamente la ambigüedad con la que están dejando muchos sectores. O sea, es decir, yo entiendo que esta parte, porque además es que lo reconoce Bartlett, a veces en la entrevista reconoció que habían contratos ilegales, pero si el contrato era ilegal, ¿para qué diablos lo aceptaste? Y a poco no hay mecanismos para deshacer un contrato que a grandes rasgos es ilegal, ¿no? O sea, no tendrías que entrar en una reforma. No, es que no es que estrictamente esté ilegal, sino estaba preparado el marco legal para eso. Ahora lo que quieren hacer es eliminar los contratos. Pero de hecho, parte de la, vamos a decir, de la reestructuración de los contratos, de la actualización de precios, de la obligación de pagar por el porteo, estaba en la ley y se ampararon estas empresas. Pero a eso es lo que voy. Trabaja desde una cuestión legal con los instrumentos que tienes. Porque mira, de las partes más criticadas, que es lo que es en la cuestión de las energías limpias. O sea, es decir, si tú te conviertes en el monopolio y estás trabajando con energías sucias, que por más que diga la CFE que tiene energías limpias, que son, pues a lo mejor con cuestiones... eólicas no tiene muchas, por cuestiones térmicas tampoco a lo mejor tiene muchas más que allá por Chiapas, pero no es la realidad, o sea, no es la mayoría. Al final del día, nadie va a invertir en esas tecnologías y eso es, ese es, digamos, el contrasentido que va. Y una de las partes que más le pega son los paneles solares. Ellos dicen, no se va a tocar la generación distribuida. O sea, es decir, la generación distribuida no se va a tocar, la gente va a poder seguir utilizando sus paneles solares, va a poder seguir trabajando en el esquema a lo mejor de facturación. Bueno, a lo mejor la facturación neta desaparece, pero la medición neta no desaparece. O sea, es decir, tú tienes tu panel solar y la CFE te va a seguir comprando tu energía
y vendiéndote la parte que necesita. Pero en el discurso que tienen... ¿Ya estamos al aire? No, todavía no. Todavía no me dice. En el discurso que tienen, ellos critican las energías limpias pensando que son absolutos, que la energía limpia tiene que sustituir al 100% la energía actual. Lo cual yo no escuché eso en varias, ni en los documentos se dice eso, ¿eh? Están diciendo... Eso es lo que discute. Es que son los niveles de discusión y quién lo dice. El segundo, el consejero... Pues si te lo dice... El vocero de la CFE lo dijo. No. Yo lo escuché en una reflexión. De noche, no podemos desaparecer. Nadie ha hablado de desaparecerla. Pues no, yo así lo entiendo. Es una transición, estamos en una transición que debemos migrar de una energía a otra, porque tenemos que empezar a dar los pasos ya. Y ellos dicen, incluso la propia secretaria de energía dice, los paneles solares no desaparecen, pero la letra de la iniciativa dice otra cosa. No. No va por ahí. Yo he leído otras cosas. Sí, no, lo que obviamente, lo que leí son las buenas voluntades de ellos. Pero la iniciativa... No, ni siquiera buenas voluntades. Una buena voluntad no es una ley. La ley Manda la ley diciendo donde la CFE es la única que va a producir. Estamos ya dentro del aire, ya regresamos. Nos agarró aquí en plena discusión a Luis y a mí en esto de la CFE. En una parte que uno de los puntos yo creo que más sentidos, estamos hablando Luis Enrique y un servidor, Manuel García, precisamente de alguno de los puntos y tratando de aclarar algunos de los puntos que están hablando de esta reforma eléctrica, que hay que decirlo, la verdad es que no es o no está hecha o no está dirigido la comunicación para el ciudadano común fuera de los puntos de vista que tiene cada uno de los participantes, uno que saca la lengua y el otro que también... también la saca, sí. Mira, estábamos hablando antes del corte precisamente sobre esto, sobre esta etapa en donde finalmente la reforma eléctrica, varios la interpretan ya como el resultado de la negación de las grandes empresas a dejar de recibir estos privilegios. Y luego, a partir de ahí, obvio que hay toda una estrategia para, una estrategia de desinformación para decir, por ejemplo, van y asustan a la gente diciéndole, es que te van a quitar los paneles solares, el contrato de los paneles solares. A ver, y luego también hay una estrategia por parte del gobierno para descalificar cualquier posición en contra. Eso es lo que no está bien. A ver, mira, primero, eso de los paneles solares, no solo en unidades habitacionales, sino en donde hay rangos de consumo, incluso pequeñas empresas lo pueden hacer, pozos todo, sin ningún problema, pueden tener paneles solares. Es más, los autoabastecimientos no se van a prohibir. Lo que quiere hacerse con los contratos de abastecimientos, que en algún punto lo llama como contratos legados, lo que quieren hacer es que estos, que las empresas, uno, no se aprovechen de esta figura, uno, para no pagar el porteo propiamente, y dos, para evadir impuestos. Es decir, es muy importante eso. Y yo creo que es el interés económico fundamental, ese, el que está causando tanto ruido porque está contaminando mucho una discusión que debe ser más seria. ¿Y qué es la discusión seria? Es esta. ¿Hasta dónde realmente le damos capacidad a la CFE para controlar todo? ¿Hasta dónde la CFE también debemos obligarla a ser eficiente? ¿Hasta dónde el sector privado debe intervenir? ¿Y hasta dónde... Eso sí, debe aprovecharse, estimularse las energías limpias, energías renovables, que dicho sea de paso, no tenemos que darle en este momento como si fueran la panacea. Si alguien se pone a leer un poco de energías limpias, va a ser que tiene una serie de limitaciones importantísimas, de tal manera que obviamente dentro de lo que es la generación de energía eléctrica, se habla de estos ciclos compartidos, no sé qué, en donde son distintos tipos de energía las que abastecen de energía eléctrica. Una empresa, sí, o sea. Sí, sí. Entonces,
Yo lo que digo en este momento es que sí es válido estar discutiendo que cualquier posición en términos de, si las, de cómo hacer más eficiente la CFE, en términos de hasta dónde debe de limitarse o los alcances de las regulaciones que debe tener el gobierno en torno al, a la energía eléctrica, es una discusión muy válida, creo que se puede enriquecer mucho. Pero lo que sí es que esto de los intereses de las grandes empresas, sí lo digo así con todo lo que debe hacer, debe de eliminarse. Esto de no pagar, ¿sí? Creo. Entonces, ¿por qué? Si no pagas los precios de, no solo de producción, sino de distribución, entonces, ¿de qué mercado estás hablando? La pregunta es, ¿de qué mercado estás? ¿Por qué estamos definiendo un mercado donde los precios no están considerando todos los precios de producción? Sí, todos, sí. Pero los costos de producción. O sea, discúlpenme. O sea, al final todos reciben un subsidio. Y otra cosa importantísima en la discusión es cómo le damos, no solo ahora, sino en el futuro, capacidad a la Comisión Federal de Electricidad de capitalizarse. Y obviamente, porque si le estamos desmantelando y le estamos haciendo que transfiera parte de sus ingresos, ¿sí? Y los transfiera y pierda, por lo tanto tenga pérdidas, además de las que seguramente tiene por ineficiencias que ha de manejar. Entonces, ¿cuándo se va a capitalizar? Siempre va a ser la misma discusión, que la CFE es muy ineficiente, que no sé qué, pero ¿cuándo le estamos dando la oportunidad de capitalizarse? No se lo hemos dado en muchísimas décadas. Entonces, también es parte de la discusión. ¿Cómo capitalizamos a una empresa que además le va a ser muy benéfica para el país? Y otra, ¿cómo adaptamos mejor al sector privado para que participe? Claro que sí lleve ganancias, claro que sí, pues si no, o sea, el sector privado, es decir, la empresa privada está, es parte de su, de hecho es su, el principio de su interés y para funcionar dentro de un mercado. Entonces, ahí están las discusiones. Pero lo que sí tenemos que, uno, cerrar y decir al gobierno, no llames a quien esté en contra de algo que estás diciendo, traidor a la patria, eres no sé qué, eres el fifí de no sé qué, representante. No, no es cierto. Tener una idea en contra no hace traidor a nadie, en principio. Pero lo que sí tenemos, y creo que es un principio fundamental, de incluso de trato de iguales, es que estas empresas grandes que no están pagando todo el precio que deben de pagar, pues que lo paguen. Así de simple. Así de simple. Yo creo que es justo. Digo, si fuera eso, obviamente así es. Ocurrió con Telcel. Telcel al final cobraba a todas las empresas pequeñas por usar su infraestructura, que es algo similar más o menos como del porteo. O sea, al final necesitabas una infraestructura grande y terminaron por obligar a Telcel a que no se las cobraran en un ámbito, digamos, de competencia, para que se vean a la competencia, sobre todo dando oportunidades a las chicas. No digo que sea así con CFE o que tuviera que ser forzosamente así, pero sí tiene que irse a unos costos más reales de lo que es la producción de energía. Al final, la energía que le están vendiendo a CFE vía paneles solares, vía por empresas, nos las están proveyendo también a los mexicanos, pero la está pagando CFE. O sea, eso sí es un hecho. O sea, hay pérdidas porque las está pagando, pero es decir, la energía hoy, mañana y en los próximos años no es algo barato. Es algo que no, claro, y lo que sí me llamaría la atención, si entendemos que es una reforma que pretende impactar directamente al sector eléctrico, creo que sí tiene elementos que van más allá de una reforma propiamente eléctrica, sino más energética. Pero esto debe ir acompañado, lo creo firmemente, de todo un proyecto nacional para la generación de energías limpias. Exactamente. Pero eso yo creo que se está quedando fuera, aunque digan lo que digan. Digan lo que digan, creo que debe haber un proyecto nacional, así de, en donde nos involucremos todos. Es decir, se involucre obviamente al sector educativo, al sector privado, obviamente a los sectores de gobierno, y se participe y se diga, porque eso es, por más que se diga, sí hay grandes limitaciones todavía, y las habrá aún. Sí, las energías, hay que recordar que las energías como eólica
y la fotovoltaica, que es la energía solar, pues son intermitentes, es decir, y no son almacenables. En ese sentido, pues tienen, además de que las infraestructuras todavía en este momento son muy caras, y además de que la eficiencia, por más que se diga, todavía es muy incipiente. Cualquiera que sepa de materiales, cualquiera que sepa de estas tecnologías, te lo dirá. Entonces, claro, entonces vamos a hablar de una transición. Sí, entonces sí falta un proyecto, yo creo que un proyecto nacional, como proyecto de Estado, un acuerdo de Estado para transitar, porque esto tiene, sí está claro que tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el agotamiento de recursos, tiene que ver con la contaminación, claro que sí. Entonces, a mí me parece eso, pero lo que sí debe ser es, debemos entender, creo que la rectoría del Estado en torno a un bien que es estratégico y que incluso sí puede entenderse seguridad nacional, debe estar clara. ¿Cómo se da esa rectoría? Es parte de la discusión, porque no necesariamente en una situación, si no el monopolio, porque la reforma eléctrica no habla de un monopolio y no nos lleva a un monopolio, pero sí a un agente controlador. Sí, prácticamente absoluto en el sentido de que va a definir quién vende, cómo se vende, a qué, ¿sí me explico? Pero Todavía, también, aunque diga que no. pero también no debemos dejar a la CFE atrás. Los esquemas, estos que se le llaman de despacho de energía eléctrica, dejan siempre a la CFE atrás con pocas posibilidades de capitalizarse, a pesar de que a veces es más eficiente. Este sistema de establecer los precios a través de los costos variables y no los costos fijos, bueno, si tú lees el esquema, nadie lo va a entender más que pocas personas, ¿sí? Por eso digo que hay mucho de discusión técnica, ¿sí? Entonces, pero se están definiendo los precios de tal manera, no solo a partir de costos variables, sino de costos fijos, sino luego se van determinando de tal manera que las ineficiencias del sector privado, porque los contratos también son a largo plazo, las Sí. ineficiencias, por lo tanto se establecen precios a largo plazo, las ineficiencias se van trasladando al precio y entonces no es posible bajar los precios porque ya hicimos un contrato que a pesar de la depreciación de lo que es el desgaste de la infraestructura, todo ya se transfirió y no podemos bajar. Ahí no habría estímulos para que las empresas, incluso privadas, que han invertido, no habría estímulos para que éstas renueven su infraestructura, renueven su capital. Sí, que renueven inversiones donde no quiere Te invertir. lo digo así, cuando se habla de estos despachos de energía eléctrica, es un sistema a nivel que funciona en muchos países, ¿eh? Esto del despacho, y cuando se habla de la energía, de las subastas y del cómo se determinan los precios, y en este caso los costos de producción para determinar los precios, sí sabes que en los costos fijos se consideran a los trabajadores. Por lo tanto, a la mano de obra. Por lo tanto, el costo variable no incluye la mano de obra. Cuando, y dices, entonces, ¿qué es lo que incluye el costo de producción? Claro. Fíjate que hablando de eso, precisamente una de las entrevistas que decía el vocero de la CFE, que no recuerdo su nombre, él alegaba que la CFE, en su afán obviamente protector de esta cuestión social, digamos que apechugaba los costos cuando, por ejemplo, se disparaba el costo de producción de la energía y entonces metía un subsidio para garantizar un precio, digamos, a todos los mexicanos, lo cual hasta ahí es cierto, pero ponía mucho de ejemplo el caso que ocurrió con la tormenta invernal ahora en febrero en Texas, donde pues obviamente se fueron unos precios estratosféricos, sobre todo el metro cúbico de gas, ¿sí? Y que ahora hay gente que está pagando, pues digamos, cantidades enormes por haber utilizado gas en esa temporada, ¿no? Nada más con esto para cerrar la idea, porque ahorita nos están mandando a corte, y ahorita la retomamos. Dice que en la CFE no ocurre lo mismo, porque ellos absorben el costo. Y luego lo mandan obviamente al consumidor, pero obviamente pues al precio que se va a pagar y ya ahí viene cargado el subsidio. Pero eso es falso. Eso a lo mejor es al interior del país. Nosotros supimos qué pasó en esa situación. Cuando el gas sube, nosotros vemos que somos completamente dependientes y no hay economía que pueda con eso. Entonces, vámonos rápido a corte y ahorita si quieres retomamos ese tema.
Te digo esto, o sea, es que ellos dicen que es una cuestión social, pero la realidad es que hablan de una cuestión estratégica, hablan de algo de seguridad nacional, pero están produciendo con gas y el gas no lo tenemos. El gas se lo compramos a Estados Unidos, se lo compramos a Texas. Te paran el gas, se paran las CFE, se acaban su reforma, se acaban todo. Entonces, esas cosas no las está viendo el Estado. O sea, es decir, somos vulnerables a esa situación, pero queremos blindar nuestra CFE cuando es una CFE completamente dependiente No, de... pero también hay que reconocer que ante un problema, si dependencia del gas, de hecho creo que debe haber inversiones para extracción y del gas en este país, lo resolvió la CFE, el sector privado no quiso intervenir, no quiso arriesgarse. No, es que ese es uno de los casos de por qué debe ser un organismo público. Yo por eso nunca lo he puesto ni siquiera en tela de duda. ¿Por qué? Pues porque si yo fuera, vamos a decir, yo fuera el proveedor de energía eléctrica bajo esas situaciones, pues doy un paso atrás. O sea, nadie se mete a un negocio para perder. O sea, eso es un hecho real. Y no porque sea neoliberal, malo o mal mexicano, lo que sea, sino simple y sencillamente porque, oye, pues no puedo yo perder dinero. O sea, así de sencillo. Entonces, si no hay ganancias, no hay negocio. Ese yo creo que es un principio muy básico y muy válido. En este caso, la CFE dice, bueno, yo sí no me hago para atrás, pero también, seamos honestos, me pones sobre todo cuestiones de salvaguardar la integridad del país, en cuestión nacional, garantizando la energía a un mejor precio, cuando no es cierto. O sea, somos vulnerables. ¿Por qué? Porque en una eventual subida, ¿qué pasó aquí? No se dijo abiertamente, pero hay muchas sospechas de que ellos mismos bajaron el switch. ¿Por qué? Pues porque las pérdidas iban a ser multimillonarias. Así de sencillo. Al interior del país a lo mejor no ocurrió, pero sabemos que en cuántos estados nos quedamos sin luz en una situación donde también Texas estaba igual, ¿no? Entonces, digo, hay que ser honestos, vamos viendo las cosas, esa situación. Pero bueno, yo Ya no. estamos, ya estamos al aire. No, que dice que 3 minutitos hace 1 minuto, o sea que nos quedan 2 minutos y Ah, medio. mira, ya hay más comercial. Bueno, Ya nos ven más. comerciales son acerca de la reforma que estamos recuperando. Ya estamos por ti, Luis Enrique tiene la razón, o sea, todo ese tipo de cosas. Yo creo que sí, deberíamos, mira, mi preocupación es que hay desinformación de ambos lados. Unos, yo los percibo en contra incluso de las energías renovables, donde dicen, son intermitentes, no sirven, esto no va a solucionar nada, tenemos que garantizarla. Espérate, sí, claro, claro que sí. Sí, definitivamente, pero no en los términos que tú lo estás diciendo. También por otro lado, es que quieren, con esto va a ser poco competitivo el país. Bueno, espérate, tampoco, tampoco es cierto del todo, ¿sí? Lo que sí es cierto es que si no hay inversión privada, la inversión no la va a hacer la CFE, mijo. O sea, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Si no, Pero pregunta. porque, pero tampoco le damos capacidad de Pues, ello. obvio. Es que es importante eso, definirlo. ¿Cómo le damos nada más? La pregunta es, ¿cómo le damos a la CFE capacidad de capitalización que luego le permita invertir? Pues si no se la damos nunca, siempre vamos a decir, ya ves, teníamos razón, es ineficiente. No sé por qué no le vamos a dar nunca capacidad para invertir, porque los monopolios no hacen eso. Los monopolios no invierten, porque ¿qué necesidad hay de invertir? No, no, se invierte, se invierte. ¿Para mejorar qué? O sea, ¿cuál es la reacción de la CFE ante los paros? Por ejemplo, se le va al corte, salió, no te voy a decir el nombre, pero es un delegado de aquí, ex candidato a gobernador. Cuando hubo cortes en verano, a decir, hubo cortes porque la gente que consume mucho puso sus aires y puso sus unidades paquetes y eso tronó No, pero pues es que no iba por ahí, no iba por ahí. Claro, claro que no va por ahí. Si yo veo que el mercado requiere más, pues yo sé que si produzco más, gano más dinero, ¿no? Esa es la lógica, al menos, del mercado. Y no una lógica estatista donde decir, no, pues nada más voy a producir tanto y por favor no se pasen de eso. O sea, esa es mi molestia, que espérate, nunca se va a capitalizar la CFE en ese sentido. No lo hace. Ya parece que está escribiendo. Ya estamos de regreso, ya en la última parte. Se nos fue en discusión de nada más de... No, bueno, estamos hablando, insistimos que estamos hablando sobre eso, insistimos que vamos a trabajar mucho. Yo tengo aquí un montón de apuntes sobre
todo lo que he estado leyendo. Insisto muchísimo que hay lecturas muy técnicas que obviamente ya en la discusión pública pues es compleja, pero si nosotros decimos que solo vamos a decir los postulados generales son los que nos van a dar la razón, no es así. En las No, discusiones son más en la mesa, más de una reflexión importante, detallada. Ahora quisiera hablar para cerrar esta parte. Insistimos en que podemos estar platicando de ello continuamente. Mira, la verdad, yo creo, y esto ya es algo más, ¿qué puedo decir? Más político. Yo creo que la reforma eléctrica, finalmente, es como se presenta la iniciativa de reforma como una estrategia para lograr lo que se quería lograr con la ley de energía eléctrica, la que luego se ampararon las grandes, grandes empresas. Creo también que de paso, porque con una ley se puede limitar y se puede, lo del litio, pero bueno, creo que a final de cuentas iba a haber arreglo incluso para un acuerdo constitucional, ¿sí? ¿qué te refieres de litio? De todo esto, porque hay varios puntos en los que se puede negociar, hay un montón de puntos en los que se Mira, puede hay nada negociar. más de litio, un paréntesis. Ok, yo estoy de acuerdo, vamos a proteger el litio porque es una cuestión estratégica. Y luego, ¿y qué hacemos con el litio? O sea, si no tenemos un plan, o sea, es decir, para también nosotros sacar un beneficio, pues digo, no tiene sentido guardar el litio como si fuera una No, reserva. no, pero yo lo que sé es que obviamente sí hay planteamientos, pero es ahí donde estamos. O sea, obviamente deben ir acompañados de planes nacionales en torno a, oye, pero es que tú sabes cómo ha trabajado el sector minero. Es que también yo digo, hay que leer un poco de esto, porque cuando vemos cómo trabaja el sector minero y lo que le entrega el país, o sea, es increíble lo poco que el país se queda a partir de la explotación de sus propios recursos. Claro, pero también hay que ver que es un sector primario y los sectores primarios así funcionan. No, no, eso no es cierto. Hay un valor agregado, bueno, valor, hay El un valor. valor, un precio incluso de expectativa de consumo enorme por parte del litio. Y yo creo que plantearlo como un bien estratégico nacional está bien. No, Yo sí creo eso. yo eso. Yo decir, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es decir, tenemos que darle un valor agregado en esa parte. Si no deje el litio de ser un commodity nada más, va pues, simplemente a responder a los precios internacionales de los commodities, que hoy en día no está nada mal. Yo creo que es buen negocio ahorita que los commodities se están disparando, pero no va a ser siempre así. Y tenemos los casos de, yo sé que no quieres oír esta palabra, de este país, pero ahí está, Venezuela. Vive del petróleo, sí, va, caen los precios, pues va para atrás, mijo. Tienes mucho petróleo y dicen que es un país rico, pues sí, a ver, yo quiero ver que coman petróleo. O sea, tienen que tener una estrategia de. No, pero no somos lo mismo, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, ni en las peores pesadillas, ni No, en las peores pesadillas, ni en la ciencia ficción, ¿sí? De los próximos 30 años, 40 años, México va a ser igual que Venezuela. Así te lo digo. de plan. No es. Tenemos incluso vínculos estratégicos ya territoriales, geográficos muy claros. No, O claro, yo. sea, no, 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 no va por ahí, no va por ahí. No lo vamos a hacer jamás. No tiene sentido preocuparnos por un litio que no sabemos qué vamos a hacer. No, no, sí sabemos que no se lo vamos a vender. ¿Cómo que no sabemos qué vamos a hacer? Bueno, sí, En no. principio, y si aquí hubiese una iniciativa privada más ávida, cultural, que tenga otra cultura de emprendimiento más arriesgada, seguramente le daría valor agregado al litio. Pues yo tengo mis dudas, ¿eh? No Porque es, pero no, es que privada. dices, ¿qué va a hacer el gobierno? Pero ¿por qué le echamos al gobierno la Pues porque responsabilidad de todo? el gobierno Cuando queremos, es como el enfermo, pues se curó por Dios y se murió por el doctor. O sea, espérate, ya. No, pero tranquilo. O sea, no va por ahí. voy, el gobierno, la iniciativa que está poniendo es: yo tomo el control, y así como el petróleo es nuestro, el litio, y ya los mexicanos tienen garantizado su litio, como si necesitáramos litio para tomarlo, pues si no tenemos trastornos psicológicos, ¿no? O psiquiátricos. Y bueno, yo sí creo que está diseñada, lo que estoy viendo es lo que estoy viendo que está diseñada la estrategia de la
de la negociación de la iniciativa de reforma constitucional y todo lo que viene de la reforma eléctrica, creo que está diseñada para negociarse. Y estoy convencido de que sí debe participar el sector privado. Estoy convencido de que se debe apostar a energías limpias. Estoy convencido de que se debe apostar a la capitalización de una gran empresa. Y estoy convencido de que Pemex debe asumir sus culpas que tienen que ver con el engrosamiento, la burocracia, la corrupción, creo que sí. Y creo también que las grandes empresas no tienen que aprovecharse de este país así. O sea, tienen que pagar lo que son los precios justos, justos para que les llegue la energía eléctrica. Ahorita tú que dijiste, un esquema de inversión privada significa un esquema de competencia. No necesariamente, como estamos hablando, no necesariamente está la competencia como la entendemos dentro de los mercados, ¿no? O sea, es decir, de cooperación, vamos a decir, público-privada. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en una cooperación público-privada? En este país nos da miedo hablar del sector privado, nos da miedo hablar del gobierno, porque somos ideológicamente propensos a decir que unos funcionan mal o los otros funcionan mal. Y tenemos miedo a hablar de asociaciones público-privadas. ¿Cuál es el problema? Pues sí, en realidad yo sí creo, pero la verdad es que no veo que vayan a sentarse al final en una mesa de diálogo, porque aquí yo estoy viendo un juego de suma cero, que sienten que el que gane se va a llevar todas las candidaturas. No, lo que pasa es que hay mucho de política ya, hay mucho de proyección, hay mucho de sucesión presidencial, todo esto está en juego. Es que ya, claro, llega esto, pero por eso sí pienso que estratégicamente está diseñada la iniciativa para luego negociarse y salir adelante. La verdad es que hay mucho en juego en esto y está muy contaminado ya por otros elementos. Oye, pues ¿cómo no quieres contaminarlos? Y el que sale a defenderles es Bartlett, o sea, por eso te digo, sale el señor. Pero así podemos decir, ¿cómo no podemos decir que sale a atacar es fulano de tal o fulano de tal? También con antecedentes increíblemente, es decir, ya no hablemos de los personajes, hablemos de las posibilidades que tiene este país y hablemos de que sí tenemos que ser muy responsables la CFE y el gobierno con nosotros, pero también nosotros con una empresa como la CFE. Y yo creo que sí tenemos que hacerlo. Pero también sí abramos puertas. O sea, el sector privado puede estar participando, puede estar haciendo. El principio de subsidiariedad es muy importante, que haga las cosas quien lo hace mejor. Bueno, por ejemplo, esto de empezar a desmantelar la CFE y hacerla quitar esa integración que se llama vertical que tenía, y luego hasta hay quienes en algún momento no entienden lo que es un monopolio natural, pero que no tiene que ver con la generación, sino con la distribución. O sea, toda la red de transmisión de energía eléctrica, no saben lo costoso que es, y lo costoso es que llevarla a todo el país, donde incluso a veces ni siquiera es rentable. Por eso también hay un papel social de la Comisión Federal de Electricidad. En estos momentos, la red y por lo tanto la capacidad de distribución de energía eléctrica es al 99% del territorio del país, o en su caso de los pueblos. Eso no lo hubiera hecho un sector privado solo, porque hay regiones donde no hay necesariamente esa rentabilidad. Ok, se entiende, no hay ningún problema. Tampoco es decir que el sector privado tenga que ser por decir así, caridad o perder, ¿no? Estaba diciendo que se tienen que sentar a la mesa y decir cómo juntos pueden rescatar y cómo no empezar a tener intromisiones, porque a esta discusión ya hay una intromisión increíble de la política y de lo que viene, y lo que viene es la sucesión presidencial. Pues ojalá nos pongamos de acuerdo, porque no es una cuestión política, sino algo estructural importante para todos. Pero bueno, pues obviamente va a haber más discusiones y va a haber mucho, mucho, mucho que hablar de esto. Nosotros, pues se nos acabó el tiempo, Luis, nos despedimos. Mañana también Alejandro Sandoval, en este mismo espacio de 4 a 5, va a tener un invitado donde van a analizar unas cuestiones técnicas precisamente de esta propuesta. Y que puede también arrojar mucha luz en toda esta discusión para poder entender las partes técnicas que a veces no estamos pudiendo o no estamos recibiendo por parte de los actores.
¿Ok? Pues nos despedimos. Gracias, nos vemos la próxima semana y hasta el próximo martes. Hasta mañana. Pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos.